La onda gélida continúa golpeando con toda su furia una amplia zona de los Estados Unidos, dejando a millones sin energía eléctrica y ahora sin comida ni gasolina. Ahora solo pan hemos estado comiendo, que dicha que bien nos compraban del domingo y esperamos en Dios pues que ya mañana pueda haber luz y para poder cocinar. Muchos centros comerciales no pudieron abrir debido a la falta de electricidad y en las pocas gasolineras abiertas había largas filas para conseguir combustible y comida. Más que todos los niños son los que están sufriendo este frío, no lo aguantan, hay demasiado. Desesperados habitantes aprovecharon un día relativamente templado para salir a buscar provisiones y estar preparados, ya que los pronósticos señalan que este fenómeno se extenderá hasta el fin de semana. Y apenas vengo a echar gas, no traigo ni gas. Vengo a ver si hay kerosene, porque desde anoche que no tenemos, la casa está bien fría. No, la estufa mía es eléctrica, no nos hemos bañado. Y pues a mí vengo a ver también para buscarles de comer a mis niños, que oh my God, lo estamos viviendo muy feo. Unos 4 millones de hogares tejanos continúan bajo penumbra por las fallas en el suministro de electricidad, pero también por los cortes escalonados programados por autoridades y empresas para evitar un colapso mayor en el sistema eléctrico. Y lo peor de todo es que no se sabe cuándo se restablecerá el servicio. Como Estela, quien tuvo que cruzar a México para buscar pasarla mejor, pero al regresar a Texas aún no había energía en su casa. Pues es que como tengo dos niñas, pues teníamos mucho frío y no podía hacerles que entraran en calor. Entonces tenemos una casa allá en Río Bravo y nos fuimos para allá. Los habitantes también tuvieron que lidiar con tuberías reventadas al congelarse por el hielo, fugas de gas y poca presión en el agua. Mientras tanto, todos aquí se están preparando para una segunda onda gélida que afectará a partir del jueves. En Misión, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.